Y ahí estaba yo, a escasos minutos de empezar el mayor reto de mi vida, lleno de miedos e incertidumbre, sin saber lo que pasaría, sin saber si sería capaz de cruzar la meta en Chamonix, sin saber la aventura de más de 38 horas que tenía por delante. Último, último minuto. Y nos vamos y empieza. YouTube. Increíble. Y después de esta impresionante salida, empezaron los problemas. Acabamos de aparcar en los contamines, así que ahora vamos a llamar a Javi a ver por dónde está, para que nos diga más o menos a qué hora calcula él que va a llegar. ¿Sí? Hola, Pipi. Hola, Pipi. Ya estoy en los contamines. Estoy teniendo muchos problemas de estómago. Ahora, justo en los últimos kilómetros. ¿Pero qué te duele la barriga? La barriga. ¿Te duele mucho? La barriga, sí. Voy a parar ahora aquí con el entrenamiento, a ver si bebo mucha agua. Y a ver qué tal. Venga, no te desanimes, mi amor, que igual se te pasa rápido. Vale. Entrenamiento de contamines, kilómetro 31 y algo. Llevo un cuartito de hora de retraso con el tiempo de mi clase de aceras para las 32 horas. Algún problemilla de estómago, pero guay. ¡Eva! Vamos a cambiarnos ahora para afrontar la noche. Vamos a beber agüita, comer algo, un par de sándwiches, cositas así. Pero luego ya afrontar la noche y afrontar la que será la parte más larga sin asistencia y a la vez la que más altitud alcancemos. Vamos a ver a Paulita. ¡Javi! 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 ¡Qué mal hombre! ¡Javi! Estaba súper preocupada porque el año pasado tuvo muchos problemas de estómago y cuando llegó a contamines llegaba ya llorando, súper derrotado. Pero este año en cambio ha llegado súper fuerte. Dice que se le está estabilizando la barriga, o sea que ya no hay problemas de estómago y que anda muy bajo de pulsaciones y con muchísima fuerza, así que... horas de carrera y ahora en el entrenamiento de chapiox o algo así. Sopa con pasta, bocadillo de polenta, descansando un poco para luego atacar a dos subidas que son bastante, bastante difíciles, para luego bajar al sitio donde el año pasado abandoné. Me encuentro muy guay, yendo controlando muy bien el tiempo, sobre todo también en las bajadas y tal, el ritmo. Pero obviamente 8 horas de carrera ya se empieza a notar un poco de cansancio. Tomo esta sopa
se da gloria. Madre de Dios, qué frío. Qué frío, tío. Uf. Estamos ahora llegando a la última subida antes de Colmeyor. Qué frío, tío. Qué frío. Qué frío. Está metida la niebla aquí y hace un frío. Madre de Dios. Madre de Dios. Mirad. Qué locura, ¿eh? 13 horas de carrera. Y bajando ya para Colmeyor. Estoy jodido ya, ¿eh? Estoy jodido, tío. No, a ver. Entonces, horas de carrera, que por otro lado también es entendible. Pero es que aún no he llegado a la mitad, tío, de otra vez. Y estoy cascado, tío. Es que llevo 13 horas. Estoy cascado. Y es que posiblemente me quede un día. Un día entero. Es decir, otras 20. O 24 horas. Encima estoy teniendo mucho sueño, tío. Algo que en los últimos ultras no me pasaba. Estaba más metido en carrera. En esta libre al intentar ir más suave. Estoy teniendo también mucho sueño. Acabo de salir ahora mismo del ayuntamiento de Colmeyor y joder, guay, ¿eh? Me metí un plato de pasta enorme, me metí un plato de arroz elegante y un buen cafetaco, así que espero que esto me ayude a coger fuerzas otra vez de nuevo y afrontar lo que nos espera, al menos moralmente después de haber estado un poco con Paula y demás. Salgo mucho más contento y mucho más confiado ahora de cara a esta segunda parte. Esta segunda parte que nos llevará hasta Champex. Tela lo que tenemos por delante, Todavía. Me acaban de decir por Facebook que está hablando de Padre Javi, así que vamos a llamarlo a ver si eso le sube un poco el ánimo. Que yo creo que sí, se va a partir el culo. Dime. Mi amor. Sí. ¿Ya comiste? Comí un poco de fideos. ¿Y qué tal te sentaron? Con fideos. Bien. Me acabo. Unas galletas saladas y... ¿Y recuperas algo de fuerza? Bueno, aquí voy. Me acaba de decir Diego por Facebook que está Depa hablando de ti en la televisión del UTMB. ¿De mí? Sí, porque hay tanta gente preguntando por ti que dice el mediático corredor Javier Ordieres. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? Sí, te lo juro. Igual. Sí, me lo ha dicho Diego. Y ya me lo dijo antes otra persona ayer por la noche, que estaba Depa hablando de ti. Y ahora me lo dijo Diego, el hermano de Álvaro. Ahora bueno. Sí. Así, y así que corre, que hay mucha gente pendiente de ti, mi amor. Vale. Vale. Qué guay. ¿Veis eso de ahí? Y también por atrás. Ese es el refugio. Bertone, a puntito ya de llegar. Kilómetro más o menos 82 de carrera. ¡Epa! Y ya superando los 5.000 metros de desnivel positivo y las 15 horas de carrera, una cosa así. Uf. Ritmo muy lento, pero muy lento. Y no porque yo lo quiero llevar así ya, para guardar, no forzar. No, no, estoy roto, estoy reventado. Que es normal, que llevo 15 horas, 5.000 y pico metros de desnivel positivo. Es normal que esté roto. Es que es normal. Ay, que me caigo. Es que es normal. Pero es que me queda el doble. Me queda otro tanto.
sea, en kilómetros aún no he llegado todavía al ecuador de carrera. En metros al parecer sí. Ay, por favor. Esto es una agonía, tío. Esto es una puñetera agonía, no me jodas. Estoy hasta las narices de caminar, de correr, de cargar con los palos, de beber agua, de comer barritas, geles, sándwiches. Oh. Estoy hasta las narices de todo, ya. Hasta las narices de todo. Sí, bueno, vamos a ir a 30 y muchas horas. Venga, total, ¿para qué? Ya puestos, venga. Subiendo ahora mismo el Col de Ferrete, como mierda se diga. Kilómetro 90 y yo qué sé, 97 por ahí. No puedo. ¡Super, bravo! ¡Bravo! Todavía me faltan 70, ¿eh? Todavía me faltan 70. 70. 70. No puedo subir esto. Creo que lo llevaría como 6.000 positivos ya. Una cosa así. Y no puedo con mi vida ya. No puedo con mi vida ya. Estoy a puntito de llegar ahora al avituallamiento que está antes de Champexlac, el Fouli o algo así, a comer algo ahí, y luego me quedarán, no sé, creo que son 13 o 15 kilómetros hasta Champexlac donde está la Paula. Me está puteando mucho esta carrera, tío, me está puteando mucho, pero no va a poder con nosotros, te lo digo, no va a poder con nosotros. Y aquí he venido a acabar esta carrera. Y de aquí no me voy sin acabar esta carrera. Como si es en 46 horas, como si es en lo que sea. El TMB no vas a poder con nosotros, tío. No vas a poder con nosotros. Y en la llegada a Champex estaba súper derrotado. Veía que no conseguiría acabar en el tiempo que me había previsto. Las piernas ya no me permitían correr y estaba súper desmoralizado. Fue el momento de Paula, de darme todo el apoyo psicológico posible. No tienes que llegar el primero. ¿Eh? Que no tienes que correr. Vas muy bien de tiempo. Sin una agonía de carrera. Pero está todo en tu cabeza. Porque no te duelen las piernas. No te duelen la... No, está malo. Te duelen por no comer. Te está saliendo muy bien, va súper bien de tiempo. Que no puedes correr no significa que vaya mal. Va a ser 300. ¿De cuánto? De 3.000. Vamos a ir a 40 y pico horas, ¿eh? Vamos a ir a 40 y pico horas, ¿eh? Vamos a ir a 40 y pico horas. ¿Y qué
matas si te vas a 40 y pico horas. ¡Oh, que os debo correr! ¡Esto jode! Ya sabéis que iba a ser duro, así que ahora hay que correr. Ah, pero eso tampoco, o sea... Con puta el tubo que me ve, chaval, y nos queda. Pero no puedes ir pensando así, tienes que cambiar la mentalidad. Porque es por eso, vas a ir pensando todo el rato, vaya asco, vaya asco, vaya asco, y entonces es un asco máximo. Tienes que cambiar la mentalidad. ¿Cuánto ibas entrenando para estar aquí? Y soñando con esto y no sé qué con esto. Ahora tienes que disfrutarlo, porque si no vaya a mierda, tanto entrenar para pa nada. La cosa no es llegar antes o llegar después. Pues es llegar. Y pasarlo bien mientras llegas, no agonizar. Y por si los 45 kilómetros restantes no fueran suficientemente duros, empezamos a tener una tormenta tremenda, con muchos rayos, lluvia
y caída de temperaturas. Y ahora tormenta. Le he tenido que poner la carcasa de agua a la GoPro porque ha empezado a llover. Ahora mismo ha parado. Hay unos rayos y unos relámpagos tremendos. Está granizando ahora. Granizando, tío. Hostia, qué mal rollo, tío. Qué mal rollo. Hay mogollón de rayos, truenos, diluvia. La carretera estaba fatal. Es increíble cómo ha cambiado el tiempo. Y es que si uno para de iluminarse. Espero que Javi esté bien. Mirad por dónde van los corredores. Voy a llamar a Javi para ver si está bien. Mierda, no tengo cobertura aquí. Qué putada. Estaba bien porque hay muchísimos rayos y diluvia, pero no tengo cobertura en este pueblo. Acabo de salir ahora de Vallorcín y ya en dirección a Chamonix, a la meta. Me queda el último puerto, lo cual es el más duro de estos tres. 17 kilómetros y se acaba esta carrera. Estoy tiritando, pero tiritando de frío. He dormido 15 minutos porque no aguantaba los ojos. Los ojos se me cerraban. Tenía súper cansados. Y ahora esos 15 minutos me han venido muy bien. Parece que los ojos ya no es el sueño en sí, sino eran los ojos, que estaban cansados. Eran los ojos que necesitaban estar cerrados por un poco, un tiempito. Y he dormido como unos 15 minutos encima de un banco. Pero me he quedado helado y ahora estoy tiritando. No puedo correr. No puedo correr. Desde hace 50 y pico kilómetros no puedo correr. Y solamente puedo caminar. Y ahora, de mala manera, puedo caminar también. 17 kilómetros me quedan. 1000 metros me quedan. Llevo 9000 metros de desnivel positivo en este momento. 18000 acumulado. Y aproximadamente 153 kilómetros en las patas. Que se dice pronto, tío. Y no sé si 30 y pico horas de ruta sin parar, sin parar. Con un calor impresionante, con un frío de madrugada de la hostia, con una tormenta eléctrica increíble. Y ahora tiritando. Nadie dijo que el UTMB fuese fácil. Joder, pero tampoco pensé que me iba a poner tan al límite y tan a prueba como lo está haciendo. 17 kilómetros y acabamos con esto. 17 kilómetros y hacemos que este puto sueño se convierta en una realidad. 17 kilómetros para crear un momento en el que jamás olvidaremos en nuestra vida. Tan solo 17 kilómetros. Estamos más cerca que nunca. No puedes, estás cansado, estás agotado, no has entrenado lo suficiente, llevas muchos kilómetros, llevas muchos metros de desnivel. No llegarás, no lo conseguirás. Por primera vez vemos Chamonix. Se acerca, ya se acerca, ya se acerca. Ya se acerca.
cansado, sin poder correr, pero nunca caminando solo. Dale mucha caña. ¡Vamos, Javi! ¡Que tú puedes! Y esta puede venir. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Baja la vez! ¡Dale caña! ¡No te rindas! ¡A puto tope! ¡Dale! ¡Vas a lograr! ¡Lo consigues! ¡Luchar por tus sueños! ¡Hija! Javi Guaje. A puto tope. A puto tope. La carrera. El último vez estoy. Vamos, Javier. A puto tope. A puto tope. Oye, es tu sueño. Fuerza. Vamos, Tita. Mucha suerte. Vamos. Lo puedes hacer. Vamos ahí para arriba. Vamos. Vamos, Javi. Desearte lo mejor. Motivas a muchísima gente. Vamos, Javi. Vamos. Y llegó el momento. El momento que siempre recordaré. El momento por el que tanto luché y soñé. Llegó el momento de convertirme en finisher del mismísimo Ultra Trail de Mont Blanc. Ahí estamos. Vamos a conseguir dos curvas, tío. Dos curvas. Y el TBB, joder. El TBB es nuestro, tío. Dos curvas y el TBB es nuestro, tío. No me lo puedo creer, tío. Ahí está. No socorro, no plan. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está la puta línea de meta, joder. And I've told you to be patient. And I've told you to be fine. And I've told you to be balanced. And I've told you to be kind. And now all your love is wasted. And then the hell is out. And I'm breaking as the riches. And at the end of all your life, And I've told you to be patient. And I've told you to be fine. And I've told you to be balanced. And I've told you to be kind. And now all your love is wasted. And then who the hell would
pises. Yeah.